Bueno, arrancamos con una nueva exploración. Nos estamos adentrando en un lugar que aún no sabemos si hay gente, si vive alguien, pero bueno, sabemos que sí está abandonado. Esto era un predio de como de campings y piscinas. Podemos ver que allá en el fondo se ven las piscinas, pero primero vamos a tratar de ingresar a este lugar. Miren lo que es, unas plantitas. Y bueno, vamos a ver si podemos entrar ya. Danubio Azul fue un complejo de piscinas y su años de auge fue en la década del 90. La poca información que conseguí fue de una publicación de La Nación de 1997 con el título Un verano en el agua, piletas a un salto de Buenos Aires. Miren las piscinas que hay ahí, no. En esta propaganda, Danubio Azul te invitaba a disfrutar de un gran parque con 4 piscinas para chicos, 3 piscinas para mayores, a solamente 15 pesos que incluían la sombrilla y la reposera, y 10 pesos los menores, de 8 a 12. Los días de semana costaba 8 y 5 pesos. La verdad que busqué por bastante tiempo información sobre este lugar y encontré esto solo. Así que esta historia la vamos a hacer entre todos. Así que si vos pasaste por este lugar en esos años, te invito a que dejes tu comentario y bueno, y que cuente tu experiencia o tu historia. No parece como que está de todo abandonado, porque hay partes como que están el pastito cortito, o parece como que lo cuidan. Vamos. Hay un par de patos ahí en el agua. Bueno, vamos a ver si podemos subir la parte de arriba. No nos queremos mostrar mucho. Esta es otra exploración de estilo libre, en donde vamos buscando lugares. Si bien ya tenemos los lugares medios marcados, ya sabemos dónde vamos a ir, pero bueno, no sabemos si están del todo como para entrar. Bueno, no vine solo, estoy acá con mi amigo el Profeta de Expedicionarios del Desierto. Bueno, a ver qué onda por acá arriba. Miren lo que es esto. A ver si puedo mostrar las piscinas, aunque sea. Ah, acá tenían como donde colgaban la ropa y eso. Pobrecito. Un pajarito muerto, pobrecito. Y bueno, miren lo que es esto. Hay unos patos. Podemos ver que eran unas piscinas gigantescas. Esto habrá sido. Esto tiene pinta que eran como de los años 90. Vamos a ver que está todo el piso con vidrio. Miren lo que es esto. Bueno, vamos a seguir explorando. Como ya le dije, no me quiero mostrar mucho porque de aquel lado hay como si fuera unas casas principales, que no sabemos si aún vive gente, pero bueno. Miren lo que son estas sillas, qué loco.
rejilla ahí. Hay muchas puertas cerradas. Me parece como que habían unos baños. Como que mucho no hay para mostrar. Hay muchos sectores que están cerrados. Bueno, vamos a ver si aunque sea no podemos subir a lo que es el techo. Vamos a sacar una foto para el Instagram. Vamos a ver si podemos ir al techo como para finalizar la exploración. Tremendo. Era un lugar grandísimo. Acá hay más percheros. Recién anduvimos por ahí abajo. En aquel sector no pudimos entrar, pero bueno, quiero ver si podemos más que nada mostrar lo más interesante que son, lo que era, ¿no? Un predio de piscinas. Wow. Mirá lo que son estas piscinas, tremendo. Wow. Y al parecer por allá hay más edificaciones. Vamos a ver si podemos recorrer un poquito más. Yo arranco por un lado y digo no se puede, no se puede, y empiezo a caminar hasta que llego a los lugares. Como que vamos de a poquito. Parece como bien un mueble también antiguo. Acá hay más percheros. Seguramente que acá la gente venía y ponía su mochila, su malla. Bueno, llegamos a este sector que no habíamos podido llegar hoy. Podemos ver sillitas de madera. No, muy bueno. Que esto era una para calefaccionar el lugar. Y bueno, más o menos como que ya lo recorrimos todo. Vamos a ver si nos faltó algo más, pero ya este lugar ya bastante recorrido está. Miren cómo eran los techos, tenían, en vez de ser aguas para arriba, son aguas para abajo. Es muy loco. Bueno, vamos a ir retirando. Por allá hay una casa principal estilo colonial con una piscina también. Puede ser que esto era como algún parque acuático de algún sindicato, algo por el estilo. Bueno, vamos a bajar. La verdad que están espectaculares. Yo ya había pasado por este lugar varias veces. Habíamos pasado con Wally. Mando saludos a Wally, ahí ya que estamos. Y bueno, y nunca, la verdad, nunca nos animamos a entrar y, o nunca nos fijamos a ver si podíamos entrar, la verdad. Y bueno, y esta vez que vine con acá con mi amigo el Diego, el profeta, de expedicionario del desierto. Bueno, y esta vez nos agarramos y le digo, che, pues vamos para tal lado. Y bueno, aprovechamos y nos vinimos. Y bueno, encontramos también este colectivo acá en un costado. Un colectivo como escolar.
parece que está todo destruido. Parece no, está todo destruido. No tiene bancos, no tiene nada. Pero bueno, se va sumando cosas. Podemos ver que, bueno, acá está el asiento del chofer. Y no tiene nada de... como para ver fecha, no hay nada. Un boleto, no hay nada. Nos vemos hasta el próximo video. Chau. Bless.